Buenos días para todos. Reciban un cordial saludo en este tercer día de la Semana Virtual del Turismo 2020. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo, les da la bienvenida a este su tercer día con el lema Bogotá 482 años construyendo nuestro futuro. Les recordamos a todos los asistentes invitados que este evento está siendo transmitido en vivo y en streaming por la página oficial de Facebook del Instituto Distrital de Turismo. Allí aparecerá el link de transmisión en el cual pueden ustedes compartir a todos sus amigos, conocidos a través de sus redes sociales. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales para el tema de inicio llamado Gobernanza y Desarrollo Turístico, quienes desarrollarán la siguiente agenda. A las 9 de la mañana, en estos momentos, en este espacio, vamos a dar inicio al conversatorio Bogotá y Región, al mejor estilo para visitar, con la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, la doctora Carol Fajardo Mariño. También nos acompañará a nosotros el día de hoy Luisa Fernanda Aguirre Herrera, gerente general del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Estará también con nosotros Antonio Ernesto Leguízamo Díaz, secretario de Turismo de Boyacá. Erika María Ramos Dávila, secretaria de Desarrollo Económico Tolima. Daniel Leonardo Sanz, secretario de Cultura y Turismo del Huila. Y Mónica Cristina Solano Piedradita, directora del Instituto de Turismo del Meta. Posteriormente, a las 10 y 30 de la mañana, tenemos una conferencia llamada Programas y Estrategias del Gobierno Nacional para apoyar a empresas del sector turístico. Nos acompañará el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco. Luego, en la tarde, tendremos a las 2 y 30 la conferencia Planificación Turística desde el Territorio, Desarrollo del Turismo desde las Localidades. Estará con nosotros la decana de Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, la doctora Edna Rosa, y una docente investigadora de la universidad llamada Clara Inés Sánchez, para posteriormente finalizar toda la programación del día de hoy, tercer día de la Semana Virtual de Turismo 2020, un recorrido virtual por el humedal Santa María del Lago a las 3:30 con guías turísticos del Instituto Distrital de Turismo. A continuación, nos vamos a dejar con el video de presentación de Región Central como introducción al conversatorio. En el corazón de Colombia existen lugares insospechados, verdaderamente exuberantes, encantadores, llenos de magia, que te atraparán y cambiarán el rumbo. Descúbrelos. Atrévete, un camino diferente te espera. Ven a recorrer la Región Central de Colombia en bicicleta. Estamos construyendo región. En estos momentos saludamos al doctor Juan José Lamar, subdirector de Promoción y Mercadeo del Instituto Distrital de Turismo, a quien le damos la palabra como moderador del conversatorio Bogotá Región, el mejor destino para visitar. Adelante, doctor Juan José. Gracias, Oscar. Muy buenos días para todas las personas que se conectan hoy a esta transmisión del Instituto Distrital de Turismo, iniciando el miércoles de nuestra Semana Virtual de Turismo. Y es realmente un orgullo tener los invitados que tenemos el día de hoy, hablando sobre Bogotá y la región, el mejor destino para visitar. Comenzar esta charla contándoles que la región central del país abarca el 14% del territorio nacional y aporta el 45% del PIB. Concentra el 30% del recurso hídrico de Colombia y 15 de los 36 complejos de páramo. Recibe el 63% de la llegada de pasajeros en vuelos internacionales y el 37% de las llegadas de pasajeros en vuelos nacionales. Cuenta con 4 de los 17 pueblos patrimonio de Colombia y 12 de las 59 áreas naturales pertenecientes al sistema de parques nacionales naturales, las cuales en el año 2019 recibieron un total de 59.400 visitantes, destacándose el Parque Nacional Chingaza y Sumapaz. Asimismo, la región central alberga el 29.8% de los prestadores de servicios turísticos activos en todo el país. Nadie puede consumir lo que no se conoce. Y para el sector turismo, en especial para los destinos turísticos, será necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información eficaz, de tal manera que despierte el interés en los posibles turistas, para transformarlo en deseo y este en una verdadera necesidad. Hoy buscaremos a través de este conversatorio conocer cómo Bogotá y la región trabajan día a día a través de varias estrategias para consolidarlo como el mejor destino para visitar. Entonces,
Quiero comenzar por darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña la doctora Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Doctora Carol, buenos días, bienvenida al conversatorio. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a mis homólogos de los departamentos de la región central, Antonio, a Daniela, a Erika, a Luisa, a Mónica. Un abrazo desde el Instituto Distrital de Turismo. Gracias, doctora Carol. Tenemos también a la doctora Luisa Fernanda Aguirre, gerente general del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Buenos días, doctora Luisa Fernanda. Muy buenos días para ti, Juan. Un saludo muy especial para todos mis compañeros de la región central. Muy felices desde el departamento de Cundinamarca de estar compartiendo este espacio que ya ha sido periódico y en el que estamos construyendo grandes proyectos para nuestra región central. Gracias, doctora Luisa. Asimismo, tenemos a Antonio Leguízamo Díaz, secretario de Turismo de Boyacá. Antonio, bienvenido al conversatorio. Buenos días. Juan, muy buenos días. Muy buenos días para la doctora Carol, para los compañeros de los diferentes institutos y oficinas de turismo, para todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Antonio, por participar. Tenemos también a Erika María Ramos, secretaria de Desarrollo Económico del Departamento del Tolima. Bienvenida, Erika, a nuestro conversatorio. Juan José, buenos días para usted, para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Un agradecimiento muy especial al Instituto Distrital de Turismo que nos hace esta invitación a este conversatorio tan interesante y más en este espacio de la región central que, como usted lo decía ahora al inicio, tenemos un gran potencial para aprovechar y pues este es el momento para que conversemos un poco acerca de estos temas. Desde Tolima, muy comprometidos con el turismo. Gracias. Gracias, doctora Erika. También damos la bienvenida al doctor Daniel Sanz Perdomo, secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Huila. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días para todos. Desde el Huila le enviamos un caluroso saludo y desde luego contarles que estamos trabajando de la mano con ustedes para poder sacar adelante la región central y desde luego ser este destino turístico de excelencia con el que soñamos todos. Gracias, doctor Daniel. Y por último, queremos también darle la bienvenida a la doctora Mónica Cristina Solano, directora del Instituto de Turismo del META. Bienvenida, doctora Mónica. Muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial para Carol. De antemano agradecerle mucho que nos haya abierto este espacio y de participar con ustedes en esta semana virtual del turismo. Un saludo muy especial también para mis compañeros de Región Central. Y bueno, listos para presentar toda esta articulación que estamos haciendo entre los 5 departamentos y la capital. Claro que sí, doctora Mónica. Bueno, pues en estos tiempos precisamente tenemos esta gran posibilidad de a través de estos medios virtuales tener a todas estas personalidades unidas en este conversatorio virtual. Entonces, pues agradeciéndoles a todos por esta participación y el tiempo, vamos a dar inicio con las preguntas. Voy a hacer una pregunta orientativa y la idea es que cada uno de ustedes en aproximadamente un minuto pueda darnos una respuesta desde su visión del departamento. Entonces, nuestra primera pregunta dice que los departamentos del centro del país tienen un sinnúmero de atractivos naturales y culturales. Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que son los productos o temáticas que unen ese turismo del centro del país? Entonces, quisiera iniciar con Antonio de Boyacá. Cuéntenos cuál es su perspectiva de esos productos que generan ese turismo regional. Bueno, hay varios productos muy importantes que lo generan. Yo pienso que, primero que todo, la naturaleza es muy importante por la variedad de paisajes, páramos que tenemos en aviturismo. El segundo es los monumentos, museos, conventos, capillas doctrineras, pueblos patrimonio, expresiones artísticas y culturales que nos unen. El visiturismo, Edgar y Nairo, nuestros grandes líderes, la ruta de la leyenda del Dorado, el maravilloso proyecto que estamos trabajando con el IDT, los alumbrados navideños, las ferias y fiestas, el turismo gastronómico y el turismo de bienestar como un elemento muy importante para las familias en Colombia. Gracias, Antonio. De pronto, Luisa, desde Cundinamarca, ¿cuál cree que son esos productos o temáticas que nos unen como esa región central del país?
Bueno, yo creo que Antonio hizo un esbozo general de esos productos maravillosos que nos unen y en los que hemos venido trabajando. Yo estoy completamente segura y la apuesta que tenemos con este gran equipo que nos hemos unido en medio de esta dificultad y que, como tú lo decías, Juan, esta crisis nos ha permitido unirnos a través de la virtualidad y eso va a ser una gran potencialidad para el centro del país. Sin duda, y lo tenemos clarísimo desde nuestro gobernador en adelante, el turismo de naturaleza será la gran apuesta en el centro del país. Alrededor de esos productos que ya Antonio mencionaba, creemos en la gran fortaleza de Cundinamarca y la región de la mano con el Distrito Capital del Biciturismo, del Aviturismo y efectivamente poder sostenidamente aprovechar esos recursos naturales que rodean este maravilloso paraíso que es Cundinamarca y pues obviamente todos nuestros departamentos que hacen presencia acá. Tú lo decías, nosotros somos el 14% del país, del territorio nacional, y tenemos que buscar esa oportunidad en el turismo de naturaleza. Eso es lo que los turistas van a buscar, lo hemos escuchado, lo sabemos de por sí, los que nos hemos dedicado a conocer el turismo y a amar este sector, que efectivamente esa va a ser la gran oportunidad en la reactivación y es el turismo de naturaleza. Yo le añadiría un poco a lo que decía Antonio, todo el tema de agroturismo. Yo creo que hoy en día el turista quiere vivir experiencias de bienestar, de conocimiento, en sitios donde no existan aglomeraciones. Entonces, en Cundinamarca también creemos que la región puede apostar por todos estos temas de agroturismo, de la mano con lo que pues, ya habíamos hablado de biciturismo, de aviturismo y demás. Gracias, doctora Luisa. Turismo de naturaleza, deportivo, agroturismo. ¿Qué más, doctora Mónica? ¿Usted qué cree que complementa a este destino regional? Doctora Mónica, desde el Meta. ¿Qué tal? Como lo dijo Antonio y Luisa, coincidimos perfectamente en cuáles son aquellas temáticas y productos que nos unen. El centro del país se caracteriza por su amplia riqueza natural, su diversidad biológica y a su vez con innumerables manifestaciones culturales, y esta diversidad hace que la región central sea muy atractiva para los turistas. Productos como el aviturismo, lo estábamos hablando en reunión pasada, es uno de los diferenciales de esta región, pues contamos con diferentes ecosistemas y climas que dan una oferta de aves mucho más amplia y atractiva. Este producto, además de generar una dinámica permanente en los territorios rompiendo la estacionalidad y generando ingresos significativos para los pobladores locales y prestadores de servicios, se hace mucho más importante porque permite que nos reinventemos en la actualidad y generemos una serie de servicios asociados a este producto. No podemos tampoco desconocer la diversidad cultural que se presenta en el centro de Colombia. Es uno de los elementos diferenciadores bastante atractivos. Manifestaciones culturales como el ballet ecuestre de las cuadrillas de San Martín de los Llanos, el aguinaldo boyacense, el concurso nacional de bandas en Paipa, el torneo internacional del joropo y el joropódromo, el festival folclórico del bambuco en el Huila, el festival nacional de la música colombiana en Ibagué y eventos culturales que para eso sí la capital nos sobrepasa, como el Festival Iberoamericano de Teatro, el Festival de Verano, el Rock al Parque, en fin. Y además cuentan con una infraestructura excelente como Corferias, que eso permite que seamos demasiado fuertes tanto en el aspecto de turismo de naturaleza como en el turismo cultural. Excelente, doctora Mónica. Qué bueno escuchar todo este tema del turismo cultural, las ferias y fiestas. Sí, esas cuadrillas fantásticas que tienen allí en San Martín y que todo esto pues complementa todo lo que tenemos en los departamentos. Doctora Erika, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que nos une aquí como turismo en el centro del país? Bueno, no, completamente de acuerdo con mis compañeros. Efectivamente ya como que vamos subiendo el tema fiestero. Para las personas que les encanta conocer de nuestro festival folclórico colombiano, bueno, lo que se hace también en el Huila, consideramos que el turismo tiene diversos enfoques y más en esta área central, pues tenemos nuestros páramos, tenemos a nuestro
bosques naturales, toda nuestra riqueza natural es fundamental, y pues en torno a ello podemos tener diferentes productos turísticos. El histórico cultural, sabemos que tenemos la ruta Mutis, que es para las personas que les encanta conocer un poco de historia, que quieren conocer esa ruta entre Bogotá, Guaduas, Honda, Mariquita, para conocer un poco acerca de, bueno, esa ruta libertadora, las personas que les encanta todos estos temas, la temática de naturaleza, sin lugar a dudas, ya mis compañeros lo mencionaban, el aviturismo, la biciruta, biciregión, que es algo que se ha estado consolidando de manera muy interesante con la RAPE, con la región central, y que, pues, de hecho, hemos venido recibiendo un acompañamiento muy interesante por parte de el doctor Fernando Flores para poder realizar esta biciregión, que consideramos que es fundamental para todas aquellas personas que les encanta el deporte, que quieren hacer un deporte enfocado hacia el tema de la naturaleza. También el turismo religioso es otro producto turístico que también tenemos y que nos abarca toda esta zona, Boyacá, Tolima, Huila. Y el música y folclore fundamental, que pues ya lo mencionábamos, y todo el tema también de las artesanías. Nosotros acá tenemos las artesanías de la chamba en el Guamo Tolima, que tienen denominación de origen, que es una artesanía por unas condiciones geográficas, por una cultura ancestral de más de 200 años, que es interesante que la gente conozca y que pues se alterna muchísimo con las artesanías de Ráquira en Boyacá. Bueno, tenemos una serie de multiculturalidad, de productos diversos, variados, para que las personas que les encanta la historia, les encanta conocer de temas religiosos, que les encanta el tema deportivo, pero también el tema fiestero, pues aquí en la región central tenemos de todos esos productos muy variados y sensacionales para que el turista viva experiencias nuevas. Y sobre todo lo importante que decía Luisa ahora, que la gente quiere es un turismo también de bienestar, es un turismo de salir de la rutina, y ahora con este confinamiento, pues la gente sí que es cierto que va a querer salir a descansar y a querer ver otras cosas, y pues esta región central ofrece un destino de naturaleza sensacional, hermoso para ver en sus paisajes, desde el desierto de la Tatacoa para meterse a los bosques de toda esa región andina. Entonces, pues, esa es un turismo realmente vivencial y fundamental para que toda la gente, pues, quiera conocer. Gracias, doctora Erika. Doctor Daniel, ya que están hablando de estas rutas temáticas de religiosas y además del desierto de la Tatacoa, ¿qué opina usted desde el Huila, que es de los departamentos que recién ingresó a la RAPE y que hace parte de este centro del país? ¿Qué nos une a nosotros como turismo regional? Claro, precisamente estos dos productos de naturaleza y cultura, que son nuestros productos bandera en el departamento del Huila, tenemos, y desde luego somos muy agradecidos por la gran riqueza en flora y en fauna que tenemos acá en nuestro departamento del Huila. Cabe aclarar que quedamos dentro de los 10 departamentos con mayor registro de aves en el Global Big Day, con 753 especies. También la diversidad cultural en cada una de sus expresiones que tenemos en nuestra región central. Es así como el destino de las zonas centro del país nos une el destino de naturaleza y, desde luego, el destino cultural, al igual que, desde luego, todos estos productos que tenemos ricos en cultura, pasando por Boyacá, Tolima, El Meta. Quienes nos visiten a la región central, desde luego podrán sumergirse en un sinnúmero de tradiciones gastronómicas, artísticas, y desde luego algo tan sencillo como el modo de vivir de nuestros pueblos, que eso es lo que nos caracteriza y nos hace atractivos como región central. Y por supuesto, nuestro producto bandera, el Festival Folclórico de San Juan y San Pedro, que ya ustedes conocen y desde luego están invitados para celebrar los 60 años el próximo año, pero también dos denominaciones de origen que tenemos y que son insignias del departamento del Huila, como son el sombrero suaseño, este sombrero hermoso que es elaborado por manos de artesanas del departamento del Huila, y también la chiva de Pitalito, que también tiene denominación de origen. Qué bueno esto, doctor Daniel. Doctora Carol, ¿cómo entra Bogotá y el Distrito Capital en este turismo regional con esto que nos están contando desde todos los departamentos del centro del país? Pues lo maravilloso de escucharlos a todos es
esa riqueza maravillosa que hay en oferta cultural y naturaleza. Indudablemente, Bogotá ha sido reconocida por su vocación en turismo de negocios, donde estamos atrayendo precisamente esos grandes eventos. Sin embargo, dentro de los últimos años, el turismo vacacional ha cobrado bastante fuerza y vemos cómo la oferta cultural y de naturaleza, porque recordemos que Bogotá y su territorio, el 70% es rural, por lo que cuenta con una gran variedad precisamente de flora y fauna endémica en algunos casos, donde esa diversidad de recursos hídricos y las bondades que tienen estas características geográficas, que aunado con todo lo que han dicho mis compañeros de los otros departamentos, precisamente se convierten en unas condiciones propicias para el desarrollo turístico, no solamente de naturaleza, como lo hemos visto con prácticas como el aviturismo, el biciturismo, el turismo rural, que hemos visto que todo el tema del agro, nosotros como región central ocupamos un nivel muy importante en el abastecimiento alimenticio del país, y eso hace que la oferta turística que rodea este agro, este sector, sea también muy, muy propicio para conectar precisamente el turismo en la región central. Y esto aunado a toda la riqueza de patrimonio material e inmaterial, como escuchábamos también a Daniel, las denominaciones de origen, la historia que nos une, dada precisamente la cercanía que tenía histórica en muchos hechos que tuvieron bastante y relevancia e importancia dentro de la historia de Colombia, la religión y todos los festivales y ferias que ya hemos escuchado. Con toda esta riqueza cultural y todas estas manifestaciones de las industrias también creativas hacen que la región sea totalmente atractiva. Nosotros contamos con unas carreteras maravillosas que simplemente nos hacen cambiar de clima en menos de una hora o dos desde el sitio en el que estemos. Cambiar de piso térmico también en un momento lo que hace que seamos un multidestino bastante atractivo también para nuestros visitantes. Perfecto, doctora Carol, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas por esta primera ronda de preguntas. Nos cuentan que estamos ya con 125 personas y más conectadas a nuestro Facebook Live, y les queremos recordar a estas personas que pueden preguntarle a estos directores de turismo de la región central, que los tenemos todos en este panel, pregúntenle lo que ustedes quieran. Vamos a tener una ronda al final de nuestro conversatorio donde ellos responderán las preguntas que vengan del público. Entonces, continuando con nuestro conversatorio, nos hemos dado cuenta que en los planes de desarrollo que recientemente fueron implementados en todo el país, todos han mostrado la voluntad de consolidar la región central como ese mejor destino para visitar. Entonces, si tuvieran que escoger un proyecto insignia, una iniciativa insignia en su departamento para esa consolidación, ¿cuál es esa apuesta departamental? Vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a darle primero la palabra a Erika Ramos del Tolima. ¿Cuál es ese proyecto donde el Tolima va a poner todo su esfuerzo para mejorar ese destino regional? Bueno, Juan, yo creo que es algo que nosotros ya lo hemos mencionado antes, y es el biciturismo. De hecho, nosotros dejamos puntualmente una meta en el plan de desarrollo, que es la articulación con la región central para la ruta de biciturismo. Consideramos que es un potencial muy interesante. Hoy día, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente aquí en el departamento del Tolima, todo lo que es bicicleta se volvió súper de moda. Todo el mundo quiere montar en su bicicleta, visitar los sitios turísticos, ver la naturaleza, y consideramos que ese puede ser un muy buen proyecto que podemos articular como región central para ofrecer un producto turístico puntual en torno a todo lo que los paisajes y la diversidad que tenemos nosotros. Entonces, ese es el que nosotros hemos diseñado y puesto como bandera. De hecho, ha sido una indicación puntual del gobernador Ricardo Orozco del Tolima, y pues estamos trabajando en torno a ello y esperamos que
en las demás en departamentos podamos encontrar ese efectivo apoyo y que podamos consolidar esa ruta de biciregión para como producto turístico insignia de esta zona. Entonces, pues esa es la gran apuesta que tenemos nosotros y esperamos que la podamos consolidar y pues hasta el momento para que podamos diseñar las estrategias puntuales y que logremos sacarlo adelante. Gracias. Biciturismo, entonces, estas rutas que ya se encuentran en Murillo, ¿no? En Santa Isabel, cerca a estos nevados. Vamos a consolidar eso en el Tolima. Daniel, en el Huila, ¿qué han pensado? Bueno, aquí en el plan de desarrollo, desde luego, cabe anotar que quedó bastante nutrido en materia presupuestal. Hemos superado con creces la inversión que ha realizado el gobierno inmediatamente anterior, pero la gran apuesta del departamento del Huila va a ser promoción turística. Nosotros ya contamos con productos turísticos de alta calidad y desde luego conocidos por ustedes. Tenemos el desierto de la Tatacoa en Villavieja con certificación de sostenibilidad, con certificación Starlight, que nos denomina como uno de los mejores destinos para observar el cielo y desde luego el universo. También contamos con San Agustín, un destino del nivel mundial, y desde luego Paicol, que es un destino que está emergiendo, pero que nos brinda un turismo de naturaleza y aventura bastante interesante. Y queremos precisamente poder llevar al mundo con estrategias de promoción pues modernas en redes sociales y desde luego en plataformas que nos permiten llegar a esas personas que están buscando destinos emergentes. Allí queremos tener esa apuesta en la parte promocional de manera agresiva, pero también empezar a ir a ferias internacionales con estos productos que les cuento, ya estamos listos para poder atender muchísimas más personas de las que nos visitan y desde luego poder generar esta experiencia de calidad que es nuestro gran interés en el departamento. Gracias, doctor Daniel. Entonces, la promoción, ¿no? Importante para llevar a estos futuros visitantes a que conozcan lo que ya también tenemos consolidado. No todo es que no hemos hecho nada, sino al contrario, trabajos de años para consolidar destinos. Doctora Carol, ¿cuál es la gran apuesta de Bogotá en estos 4 años? Doctora Carol. Ya, ahora sí. Pues una de las grandes apuestas que tenemos en nuestro plan de desarrollo, precisamente en la región, quedó el programa muy bien titulado y se llama Bogotá Región, el mejor destino para visitar. Y es precisamente en esa búsqueda de reconocimiento de atractivos culturales y naturales desde Bogotá, pero también muy hermanados con la región, precisamente diseñar y poner en marcha esos productos turísticos de muy alto impacto. 3 de ellos nos quedaron como meta que sean de alcance regional, donde el biciturismo y el aviturismo hemos visto que son 2 de esos grandes productos insignia, pero como la pregunta va precisamente cuál es nuestro aporte a esta gran consolidación, traemos el producto insignia que se ha trabajado desde el distrito de la mano con Cundinamarca y Boyacá también, que esperamos tome largo aliento y gran alcance también con los demás departamentos, que es la ruta de la leyenda El Dorado, donde toda la temática de lo ancestral, de nuestra historia a través de la cultura muisca, toma precisamente esa gran profundidad y se convierte en atractivo para nuestros visitantes. En esta primera fase abarca casi 106 atractivos y están ubicados en 32 departamentos. Eso hace que sea un ejemplo muy significativo de la integración regional precisamente entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, que como les digo, esperamos sea de largo aliento para los demás departamentos de la región central. Excelente, doctora. Esta ruta leyenda del Dorado, la ancestralidad, vemos cómo en países como en México, como en Perú, digamos, y han desarrollado grandes productos alrededor de sus ancestros, y esta leyenda precisamente es la oportunidad para que también los visitantes conozcan también nuestra historia ancestral que tenemos en el centro del país. Muy bien, ¿cuál es el proyecto insignia del departamento de Cundinamarca, doctora Luisa? Bueno, doctor Juan, la doctora Carlson nos adelantó un poco, pero eso es algo muy positivo porque muestra que estamos trabajando de la mano, en conjunto, armonizados, y yo creo que aquí vale la pena resaltar esto.
Para Cundinamarca ha sido muy importante esta alianza de la región. Cundinamarca llevaba 20 años sin trabajar articuladamente proyectos como este, como turismo, con Bogotá, que finalmente es nuestra capital, es la capital del departamento de Cundinamarca, y por eso desde el inicio de la construcción de nuestro plan de desarrollo con la doctora Carol, nos sentamos como región, luego nos sentamos con los 5 departamentos y en nuestro plan de desarrollo quedó consolidado todas estas metas plasmadas allí con recursos y con un plan de acción muy puntual en lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a apostar a fortalecer las rutas turísticas del departamento de Cundinamarca. Tenemos 4 rutas turísticas. La más fuerte que hoy ya cuenta con una articulación regional es la ruta Leyenda del Dorado. Alrededor de estas rutas tenemos la ruta del agua, la ruta dulce de aventura, la ruta del río y el encanto natural. Esas 4 rutas para nosotros son muy importantes y es partiendo de este principio de construir sobre lo construido. En Cundinamarca, los 4 años anteriores se definieron en el plan de desarrollo turístico estas 4 rutas que tienen varios productos que se han hablado acá y que son en común de la región central. Biciturismo, aviturismo, agroturismo, y eso es lo que queremos en Cundinamarca, configurarnos en ese centro del país rico en naturaleza, rico en turismo de bienestar, rico en turismo de cultura. Entonces nosotros en Cundinamarca le apostamos totalmente a las rutas, queremos que la ruta Leyenda del Dorado sea un ícono turístico en el centro del país, aquí uniéndonos con esa riqueza cultural y de pueblos maravillosos que hay en Boyacá. Nos vamos a sumar, doctor Antonio, con nuestros pueblos dorados que hacen parte de la ruta Leyenda del Dorado: Nemocón, Cucunubá, Guatavita, Tabio, son pueblos maravillosos y queremos aprender de Boyacá, llevar a estos pueblos dorados a otro nivel, articulados a esta gran ruta. Y adicionalmente a eso, pues complementarlo con una oferta que creo que está creciendo y que tiene una gran proyección, que son las posadas turísticas. Creemos que esas posadas turísticas son una gran oportunidad para nosotros, todos los 5 departamentos y la capital que estamos aquí sentados, y a eso le apuesta Cundinamarca, a convertirse en ese destino de naturaleza del centro del país, y que, como lo decía la doctora Carol, todos los departamentos que estamos acá sentados tenemos una gran ventaja en infraestructura vial, en conectividad, y eso es uno de los grandes eslabones que requiere el turismo para fortalecerse en esta reapertura y esta reactivación que muy seguramente pronto saldremos de esta pandemia y nos llevará a vender de manera sostenible nuestros territorios. Gracias, doctora Luisa. Ya que mencionó al doctor Antonio, cuéntenos, doctor Antonio, desde Boyacá, ¿cuál es ese gran proyecto al que le va a apostar la gobernación en esta administración? Bueno, digamos que nosotros necesitamos apostarles a todo porque tenemos, digamos, 4 proyectos muy importantes, pero definitivamente el departamento de Boyacá, sus 123 municipios, tiene una vocación de turismo de naturaleza. Tenemos atractivos muy importantes, ya lo comentaba en alguna reunión que Andrés Hurtado siempre dice que el páramo de Ocetá es uno de los páramos más lindos del mundo. El departamento de Boyacá tiene el 19% del área de páramos en Colombia, después lógicamente que el páramo de Sumapaz, doctora Caldo, la Sierra Nevada del Cocuy, y bueno, alrededor, por ejemplo, de la ruta de la Leyenda del Dorado, tenemos algunos atractivos de turismo naturaleza, como Laguna Seca, el lago Xochagota, el lago de Tota, y alrededor del turismo de naturaleza podemos hacer el aviturismo, el senderismo y el biciturismo, ¿cierto? El mismo turismo de bienestar. Algo muy importante que tenemos que agregarle a ese turismo de naturaleza es el turismo comunitario, de tal manera que estamos fortaleciendo la red departamental de turismo comunitario, que las mismas comunidades locales, los mismos emprendimientos locales, gracias a la doctora Carol, estuvieron las 13 provincias del departamento de Boyacá en esta rueda de encadenamiento, y fueron más que todo organizaciones de turismo comunitario en el departamento para dar a conocer, digamos, el producto. Ya tenemos adelantado el empaquetamiento del turismo de naturaleza para la etapa pospandemia y lógicamente agregándoles ingredientes de crecimiento económico, inclusividad, sostenibilidad, inclusión social, fortalecimiento del empleo,
sostenibilidad de todos sus frentes y bioseguridad de todos sus frentes. Gracias, doctor Antonio. Por último, doctora Mónica, en el META, ¿cuál es esa gran estrategia al que el departamento le está apostando? Bueno, nuestro plan de desarrollo departamental contempla el sector agropecuario como la base fundamental para el desarrollo económico del departamento en estos 4 años. Y es así como el turismo de naturaleza se convierte en una sombrilla para realizar todas aquellas actividades que se desencadenan bajo la naturaleza. Nosotros pretendemos consolidarnos como el principal destino de naturaleza del país porque contamos con una inmensa riqueza natural, es invaluable, contamos con 5 parques naturales, Sierra de la Macarena, Tinigua, Picachos, y 2 de los parques naturales son aquellos que nos unen y nos conectan con la región central, como Chingaza y Sumapaz, de tal manera que todas estas áreas protegidas permiten conservar esta riqueza natural y se convierte en unos escenarios únicos para la generación de experiencias hacia los turistas. Nosotros ofrecemos, además de Caño Cristales, que es único en el mundo, el Cañón del Güéjar, las piscinas del Güéjar, las cascadas de toda la Sierra de la Macarena. Ofrecemos unos atractivos naturales impresionantes que permiten realmente soñar con que el departamento del Meta se convierta en el principal destino de naturaleza y aporte fundamental a la consolidación de la región central como un destino turístico. Gracias, doctora Mónica. Qué importante eso que nos cuenta, esa apuesta de fortalecer esa naturaleza exuberante que se tiene en el Meta, esas cascadas, esa sierra, no solo la sierra, sino todo ese piedemonte llanero con tanta diversidad y sobre todo en municipios que ahora disfrutan de una situación de paz, ¿no? De facilidades para que la gente los visite. Entonces, muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas por esas respuestas de los grandes proyectos de la región. Ahora hablaron algo sobre la pandemia, ¿no? Que entonces, en estos tiempos, pues entonces es inevitable preguntar cómo se están preparando los prestadores de servicios turísticos en el departamento para la reactivación de la actividad. Entonces, sí nos gustaría que nos contaran, por ejemplo, desde las entidades que ustedes dirigen, cuáles son los 3 principales apoyos dados a sus prestadores y cómo pueden ellos acceder a esto. ¿Sí? Sabemos que es un momento difícil para todos los prestadores, entonces nos gustaría conocer un poco desde su institucionalidad cómo han venido trabajando en esa reactivación. Nuevamente vamos a cambiar un poco el orden. Ahora me gustaría que iniciara el doctor Daniel del Huila, que nos cuente cómo han venido trabajando este tema de la pospandemia. Bueno, realmente no ha sido fácil, y máxime cuando el recurso pues destinado para este año, que venía del plan de desarrollo anterior, era bastante poco, por decirlo así, pero pues hemos tratado de ser creativos y desde luego estar trabajando de la mano con el sector. Hemos estado acompañando a los prestadores de servicios turísticos en la parte de capacitación para la implementación de los protocolos de bioseguridad turística. Igual también en este momento estamos haciendo acompañamiento a los establecimientos de turismo en los cuales los municipios ya les han permitido reapertura. La idea es estar pendiente de esa reapertura y desde luego lograr con ellos trabajar de la mano para garantizarle al turista o al visitante, porque pues en el momento los turistas como tal no se pueden mover, se mueven solo quienes tengan o pues las excepciones para poder viajar. Hemos estado trabajando en eso. También se hizo un convenio con Fontur por cerca de 800 millones de pesos para el programa Por los que nos cuidan, en donde pues además de brindarle al sector médico pues un espacio en hoteles para que pudiesen pasar allí los días si tenían de pronto algún tipo de riesgo de contagio a sus familias, pues pudiesen allí tener
estos hoteles disponibles, pero también pues el ingreso y desde luego pues la reactivación pequeña que tienen estos hoteles que hacen parte de este convenio con Fontur. Luego, a pesar de lo dificultoso que han sido la parte de créditos o de acceder al crédito por parte de las empresas del turismo, sabemos que para los bancos el riesgo de estas empresas o de este sector es bastante alto y desde luego pues, se conoce que no han sido objeto de crédito como tal. Hemos estado pues, trabajando en una mesa con personal de aquí de la Secretaría donde le hemos estado acompañando en estas solicitudes de crédito que desde luego cabe resaltar que pues, no ha sido fácil. Pues ya todos conocemos el sistema financiero y desde luego la... a poder tener un programa de compensación de tasa, pero también generar con el Fondo Nacional de Garantía estas garantías, ojalá el 100%, que los empresarios del turismo del departamento del Huila puedan acceder a créditos que les permitan, además de tener caja, pues salir de la crisis en que se encuentran y desde luego alistarse para poder atender a los turistas en el momento de apertura. Esos son los tres básicos y desde luego con nuestras redes sociales, pues es la ñapa, hemos estado trabajando muy fuerte en un proyecto, en un programa de turismo virtual, en donde le hemos podido llegar en este tiempo a más de 2 millones de personas, donde todos los días estamos promoviendo cada uno de los atractivos, de los destinos y desde luego también conversando con los actores del turismo del departamento del Huila. Gracias, doctor Daniel, contándoles que ya tenemos más de 141 personas conectadas a nuestra transmisión. Doctora Mónica, desde el META, ¿cómo han venido afrontando este tema de la pandemia y qué tienen pensado para la reactivación? Bueno, pues nosotros hemos sido muy conscientes de que esta contingencia ha afectado de manera significativa al sector turístico por encima de los demás sectores. Y hemos adelantado diferentes acciones para apoyarlos, no tanto como quisiéramos realmente, pero de acuerdo a nuestras capacidades hemos tenido una respuesta a las necesidades del sector. En este momento estamos brindando acompañamiento y asistencia técnica a establecimientos de alojamiento urbanos y rural, en la implementación de todos los protocolos de bioseguridad juntos contra el COVID. Esto lo hicimos a través de un convenio con Cotelco y realmente estamos generando todas las condiciones para cuando se abra la talanquera, los visitantes que lleguen al departamento del META entiendan que este departamento les ofrece un destino seguro y muy responsable con la vida de propios y con la vida, obviamente, de los visitantes. Adicionalmente, establecimos un grupo de reacción y de apoyo con los líderes del sector turístico del departamento, con el que vamos haciendo análisis de la situación que se está presentando día a día y cómo debemos reaccionar para enfrentar la crisis. Seguimos haciendo la promoción del destino, tenemos nuestro eslogan que les comentaba en el anterior encuentro de cuando se abra la talanquera, el META te espera, y es una estrategia de permanencia en propios y en turistas y a nivel nacional e internacional para decir, hey, aquí estamos y esto es lo que tenemos y de esto se está perdiendo, pero acá lo va a encontrar el día que podamos ofrecer un turismo seguro, confiable para los visitantes. Adicionalmente, en articulación con el Club de Producto Turístico Meca, se realizaron una serie de encuentros virtuales con expertos tanto nacionales como internacionales, donde además de compartir las experiencias y los conocimientos con diferentes temáticas, se exponían estas nuevas alternativas para abordar el turismo una vez que se termine esta contingencia. Hemos generado muchísimo espacio, estamos acompañando, lo hemos puesto a disposición de los prestadores, nuestro departamento de audiovisuales, les generamos todas aquellas piezas
publicitarias que requieran para que ellos también las puedan usar en sus redes. Y en fin, estamos incluso hoy articulando un proceso que no hemos terminado de realizar la parte jurídica para acompañar al sector gastronómico y a parques. Eso en resumen es nuestro apoyo. Gracias, doctora Mónica. Doctor Antonio Boyacá, ¿cómo están preparando esta pospandemia? Bueno, digamos que nosotros, ¿se escucha? Qué pena. Sí. Nosotros hemos venido haciendo pues gobernanza, gobernanza desde todos los frentes, muy unidos con el IDT Bogotá, que nos ha apoyado, con ProColombia, con las universidades. Mire una experiencia tan bonita. Hoteles Estelar nos puso todo el personal de apoyo para hacer bioseguridad en el departamento de Boyacá. Las cámaras de comercio apoyándonos desde todos los frentes, Cotelco. Hemos unido a todos los consejos provinciales y el Viceministerio de Turismo nos ha apoyado, el Fontur. Bueno, de capacitaciones no vamos a hablar porque nunca en la vida nos habíamos capacitado tanto, ni los empresarios en la historia, pero sí hicimos un convenio muy importante con el SENA, donde a hoy vamos con 23 cursos de entre manipulación y alimento y bioseguridad turística. Entonces, con el SENA hemos avanzado muchísimo en todas las provincias. 200 empresarios con ProColombia y dando a conocer todo el plan de respuesta del gobierno nacional. Ha sido algo muy importante. Nosotros tenemos a todos los empresarios, bases de datos de empresarios de todo el departamento de Boyacá y les llegamos con ellos. El decreto 1076 nos ha ido muy bien, más de 15 municipios ya buscando la reactivación. Le cuento que hace 2 meses y medio en la ciudad de Sogamoso abrimos hoteles. Algunos alcaldes nos han ayudado y han sido condescendientes con nosotros. Bueno, hemos estado con eventos con el viceministro aquí en Boyacá, con Bancoldes, con el Fondo Nacional de Garantías. Sacamos cartillas en bioseguridad en hoteles, en restaurantes, alimentos sin bebidas, cartillas de bioseguridad para las agencias de viajes. Estamos pasando por una crisis difícil del departamento. Aún no hemos hablado todavía de incentivos a los empresarios por la crisis. El departamento de Boyacá solo ha avanzado con el abastecimiento y con recursos para abastecimiento y para la salud. Y algo muy importante que hemos trabajado la promoción del departamento. Precisamente este fin de semana, el viernes pasado, con la revista Semana sacamos un documental, el sábado y domingo con el canal Caracol sacamos otro documental. Ya hicimos, nuevamente hablamos con Avianca para que en vuelos nacionales e internacionales, en los planes piloto, nuevamente esté la Boyacá es para vivirla en todos los aviones de Avianca. Hemos organizado todos los eventos virtuales, que el Festival de la Carranga, que concierto llanero, homenaje a la Batalla del Pantano Vargas, Festival de Música Campesina, Festival de la Pachanga, Festival de la Ruana del Baño. Hemos tenido más de 40 eventos virtuales en el departamento de Boyacá. Este fin de semana tenemos el Convite Carranguero, donde la revista Show, El Espectador, el canal Caracol, el canal RCN y muchos medios de comunicación del país, pues nos ha permitido que Boyacá siga viva, siga viendo sus culturas, sus tradiciones en la actividad del desarrollo del turismo del departamento. Gracias, doctor Antonio. Qué interesante todo esto que nos cuenta. Y cómo se ha tenido que incluso mantener la cultura que tanto nos gusta ir a Boyacá a escuchar toda esta música de carranga y todo, pues ahora nos toca modo virtual, pero qué bueno que lo sigan trabajando y trabajando en esa articulación público-privada que es muy importante en estos momentos. Doctora Carol, ¿cuáles son nuestras ayudas que hemos tenido con el sector en esta época preparándonos para la pospandemia? Bueno, Juan, como hemos tenido la oportunidad en varios espacios de compartir nuestro plan de reactivación, este tiene un bloque importante precisamente de apoyos y de acompañamientos a los prestadores de servicios turísticos que evidentemente han sido los más afectados en esta coyuntura, ¿no? Por la falta no solamente de ingresos en turistas y de demanda, sino también del rompimiento, por ejemplo, en la proveeduría que se ha hecho, que ha sido ya de facto en esta coyuntura. Ahí hemos tenido unos, y tú nos pides 3 principales apoyos. El primero, como resaltar, es el Plan Bogotá.
Plan Bogotá es una página, y es la reunión en un solo sitio, precisamente de la oferta de agencias de viajes, guías turísticos, empresas de transporte, parques de diversiones, empresas de eventos, hoteles, restaurantes que pueden vender desde ya sus productos y servicios con unos precios muy favorables, precisamente para que la demanda pueda comprar previamente y disfrutarla una vez se nos abra todos estos escenarios y nos abran las puertas de la ciudad. Y eso permite que pues nuestros prestadores de servicios turísticos con domicilio en Bogotá tengan alguna recepción de ingresos en estos momentos. Tuvimos una primera convocatoria, tenemos al aire hoy en día más de 116 ofertas de servicios. Esa primera convocatoria fue cerrada el pasado 3 de julio y nos encontramos en la segunda, aprovechando la cuña y el espacio que nos das también, de abrimos ya la segunda convocatoria que va hasta el 17 de agosto. Plan Bogotá, a quienes estén interesados pueden escribir a planbogota@idt.gov.co, precisamente en su interés de aprovechar este portal que con mucho cariño hemos preparado desde el IDT y que ha permitido precisamente hacer reservas y generar ingresos desde ya a los prestadores. Un segundo bloque tiene que ver con todo el acompañamiento que estamos haciendo con los distintos sectores de la ciudad. Tenemos mesas temáticas, se llaman mesas de reactivación sectorial. Aquí trabajamos con los restaurantes, tenemos mesa de restaurantes, mesa de hoteles, mesa de agencias de viajes, de parques temáticos, de conectividad terrestre, mesa de eventos y de conectividad aérea, donde precisamente no solamente se revisan las medidas que pueden ser adoptadas durante la mitigación del contagio, sino también cómo empezamos a trabajar entre todos en la implementación y la certificación de los protocolos de bioseguridad, además de estar programando los pilotos que progresivamente hacen parte de esa reapertura responsable del sector. En temas de bioseguridad nos concentramos mucho precisamente en la implementación del sello de bioseguridad. Si estamos vendiendo a Bogotá Región como un destino seguro, como un destino que genera esa confianza, precisamente tenemos que ser coherentes con ello. Por eso desde el IDT tenemos ya personas contratadas para acompañar a los prestadores de servicios turísticos para la revisión y alistamiento de sus protocolos, más todo el tránsito que tienen que surtir para ese proceso, precisamente la certificación en el sello de check-in certificado expedido por el Gobierno Nacional. Esto hace que cuando tengamos ya apertura, tengamos un listado oportuno también de empresas que se han certificado, que dan coherencia precisamente a ese mensaje de Bogotá Segura. Y por último, lo más valioso para mí es acompañando toda la parte de competitividad y de capacitaciones, que como dice Antonio, mis compañeros, capacitaciones es lo que hemos tenido para nuestros prestadores de servicios turísticos en este tema de preparación, viene acompañado de la promoción. Todo el sistema turístico tiene que ser completo e integral, y no solamente manejar la oferta y los prestadores de servicios turísticos, sino dar la demanda, generar ese recordatorio, ¿no? Esa chispita en la cabeza de estar diciendo que Bogotá y la región siempre están listas, que se están preparando. Nosotros hemos expedido nuestra campaña que llama En Bogotá Nos Vemos. En Bogotá Nos Vemos se está presentando hoy en día en más de 14 países, no solamente de Latinoamérica y del mundo, con mensajes de empatía donde le estamos diciendo a otros países, señores, sabemos por lo que estamos pasando, a otras ciudades, ¿no? Berlín, Madrid, sabemos todos por lo que estamos pasando, pero cuando todo esto pase, en Bogotá nos vemos, invitando precisamente a que, como entran por Bogotá, el año pasado recibimos más de 13 millones de personas aquí en Bogotá que permanecieron en la ciudad unos días y se irrigaron hacia las demás regiones del país, principalmente hacia la región central. Por lo tanto, esta campaña de promoción va acompañada, como ya lo dijo Antonio también, de ruedas de encadenamiento, ruedas de negocios, presentación de destinos en otras ciudades, y eso hace que el día
precisamente que se abran las puertas, ya todo el acompañamiento en competitividad que hemos hecho con nuestros empresarios, pues tenga un complemento en una demanda que quiere venir a la ciudad. Entonces, básicamente, esas serían las tres principales herramientas, Juan, contestando en este marco que nos invita a pensar distinto en medio de la coyuntura. Claro que sí, doctora Carol, resaltar pues el trabajo que se ha hecho desde el IDT para ofrecer, digamos, alternativas también a que las empresas pues tengan estos ingresos futuros, que se mantenga la imagen de la ciudad en los turistas, mantener la empatía también con los destinos que tanto nos visitan. Importantísimo esto que nos cuentan. Desde el Tolima, doctora Erika, ¿cómo han venido preparando esta pospandemia y qué ayudas han tenido con su sector? Bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros nos enfocamos básicamente a hacer mesas de trabajo, eso sí ha sido fundamental, el acompañamiento permanente, la comunicación con cada uno de los operadores, bueno, con toda la cadena de turismo, ha sido uno de los propósitos que nos hemos trazado desde el inicio de la situación que se presentó. Y también, como decía Antonio, el tema de las capacitaciones, eso ha sido fundamental para todos en este proceso. En lo puntual estamos desarrollando en estos momentos un convenio con Fontur para todo el tema de promoción turística, está por 1.200 millones de pesos, ellos ejecutan 600 millones, en estos momentos están diseñando todos los videos promocionales, los cuales serán entregados a finales de este año, y nosotros también tenemos para ejecutar otra parte de 600 millones de pesos también para todo el tema de promoción turística, señalización, todo el tema de videos promocionales, de planes de marketing, también todo el tema de fan trip, que bueno, son una serie de actividades que se están allí contempladas dentro de este convenio. También todo el tema de las líneas especiales de crédito, que como sabemos que ha sido algo complejo porque pues están en una situación de riesgo y pues las entidades financieras pues tienen sus condiciones estrictas allí. Sin embargo, pues preparados para el momento en que efectivamente pues la apertura sea un hecho, pues tenemos ya disponible 1.000 millones de pesos para un convenio con el Fondo Nacional de Garantías, de tal manera que podamos brindarle esta alternativa o esta opción a todos nuestros operadores o bueno, empresas de viajes y turismo para que puedan acceder a estas líneas especiales de crédito. Hay unas posibilidades muy grandes con esta opción que exploramos con el Fondo Nacional de Garantías, puesto que pues nos da unas alternativas de poder beneficiar básicamente con microcréditos, que esa ha sido como una de las situaciones complejas, pero pues afortunadamente tenemos una excelente propuesta a través del Fondo Nacional de Garantías y pues vamos a empezar a ejecutar este convenio con ellos. También puntualmente en temas de protocolos de bioseguridad, estamos completamente de acuerdo todos, necesitamos brindar seguridad al turista, necesitamos tener esos sellos de calidad y efectivamente con cámaras de comercio, nosotros acá en el departamento tenemos presencia de 3 cámaras de comercio que trabajan cada una en su jurisdicción, abarcan pues varios municipios y con ellos hemos estado brindando todo el tema de protocolo de bioseguridad hacia los municipios potencialmente turísticos para brindarles todo el acompañamiento en pruebas piloto y todo el tema de que estén preparados con sus protocolos de bioseguridad. Y, por supuesto, también el tema de mantener vigente y continuar con nuestras festividades, con todo el tema cultural. Eso ha sido algo que siempre pues hemos también contemplado y que lo tenemos incluso. De hecho, en junio no dejamos morir nuestro Festival Folclórico Colombiano. Se tuvo una programación virtual en torno a este festival. También la celebración de la lechona, del tamal, se realizó virtual y pues afortunadamente superamos incluso las expectativas porque creíamos que por hacerlo virtual no íbamos a tener la misma acogida, pero la verdad fue bastante sorprendente porque de hecho se logró vender casi la misma cantidad de producto pues que se había ofrecido pues el año anterior, inmediatamente anterior, tuvimos aproximadamente 22.000 platos en tan solo el municipio de Ibagué y por una
un ingreso económico para los empresarios del sector gastronómico de alrededor de 200 millones de pesos. Es decir, que mantener vigente nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras festividades, pues también es un punto ahí que debemos tener presente todos, y pues a eso también nos hemos enfocado. Básicamente todo el tema de promoción de inversión ha sido fundamental para nosotros en ese trabajo, y pues esperamos continuar realizando más acercamiento a nuestro sector de turismo, y muy pendiente rastreando cada una de las fuentes, diferentes fuentes de financiación, porque pues todo esto lo hemos hecho, pues ahí ese ha sido el propósito nuestro de poder optimizar nuestros recursos y que efectivamente podamos seguir canalizando todos esos esfuerzos para apoyar al sector turismo. Gracias, doctora Erika. Y cerrando esta penúltima ronda de preguntas, doctora Luisa, ¿cómo se han preparado en Cundinamarca? Bueno, doctor Juan, y para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en Cundinamarca, al igual que en los diferentes departamentos, creo que cuando esto iniciamos esa fase de escucharlos todos, porque pues ninguno estábamos preparados para una situación como esta. En Cundinamarca decidimos hacer mesas de trabajo por regiones, por esas regiones que han sido gravemente afectadas, que dependían en gran porcentaje de su economía del turismo, municipios, la región del Alto Magdalena, municipios como Girardot, Ricaurte, Anapoima, La Mesa, toda la región del Gualibá, Villeta, La Vega, Nimaima, Nocaima. Entonces hicimos eso, nos dimos un mes de diálogo con los diferentes prestadores de servicios turísticos para escucharlos, que ellos nos escucharan y de manera conjunta hacer propuestas para construir ese plan de reactivación. Nuestro gobernador Nicolás García siempre ha sido un convencido del potencial que tiene nuestro departamento pandemia y después de la pandemia frente a la industria que va a significar el turismo en Cundinamarca. Después de escuchar que fue esa etapa de escucharnos todos y decir esto no va a pasar en un mes, porque recuerdo mucho esas primeras conversaciones en las que decíamos esto en junio ya vamos a estar preparándonos. Entonces creo que fue como el impacto de todos de decir en esto estamos todos, y tanto los públicos como los privados tenemos que darnos la mano y salir adelante. Entonces hicimos esa primera etapa. Creo que logramos desde el IECUD escucharlos a todos, a la mayoría de servicios turísticos de Cundinamarca. Acá también vale resaltar mucho el trabajo que han hecho las diferentes alcaldías. Las alcaldías se han empoderado del trabajo con sus prestadores de servicio, han hecho propuestas muy importantes en estos sectores donde el turismo está de tanta relevancia. Nuestro gobernador después hizo una acción muy importante, que fue solicitarle al presidente la apertura de restaurantes en municipios de baja afectación, cero COVID. Efectivamente, ya en Cundinamarca tenemos un gran número de municipios que han ido gradualmente haciendo la reapertura con el acompañamiento de la gobernación. Desde la gerencia de buen gobierno se han acompañado a los municipios para hacer todo la implementación de protocolos de bioseguridad para la reapertura específicamente del sector de restaurantes. Eso fue muy importante. Entonces, esta fue como la fase institucional de acompañamiento, y de acuerdo a todas esas conversaciones, pues logramos algunos resultados importantes que se van a ver materializados desde la próxima semana. Ya terminamos nuestro proceso de armonización presupuestal al nuevo plan de desarrollo, porque como lo decía Daniel, veníamos del plan de desarrollo anterior y teníamos que hacer una armonización de presupuestos para poder brindar esas herramientas que nos están pidiendo los prestadores, porque yo creo que al igual que con Dinamarca eso está pasando en el mundo, y es, bueno, ya nos escuchamos, ya estamos acá, pero ¿cuál es la alternativa? Con la voluntad de nuestro gobernador, que también lleva en este momento 90 municipios recorridos, vamos a hacer algunos en tres sentidos. Vamos a apoyar atractivos turísticos públicos que se han visto seriamente afectados en sus finanzas. Ejemplo de ellos son la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de nuestros anclas turísticas del departamento de Cundinamarca.
una entidad mixta de carácter público que efectivamente pues ha tenido unas pérdidas de más de 5,000 millones de pesos en los últimos meses, donde muchos de sus empleados tuvieron que quedar sin empleo y han hecho mil alternativas para lograr sobrellevar esta situación. Al igual que Catedral, tenemos las minas de sal de Nemocón y las termales del Zipa en el municipio de Tabio. Estos tres atractivos, que son los más fuertes de carácter público que tiene el departamento de Cundinamarca, les vamos a ayudar con un apalancamiento financiero de cerca de 2,000 millones de pesos para que logren sostener sus finanzas y prepararse para la reactivación. Vamos a destinar también, el señor gobernador, nosotros contamos con una entidad financiera en la gobernación porque también nos dimos cuenta de las grandes desventajas que se presentaron con Bancoldex, y efectivamente el gobernador generó unas líneas de crédito a través de la Corporación Social de Cundinamarca para pequeños empresarios a 0% de interés. Esto va dirigido a restaurantes, a agencias de viajes muy pequeñas. Esta es una línea muy importante que fortaleceremos desde la próxima semana con un programa que va a llegar a apalancar finalmente este proyecto de 2,000 millones de pesos para apalancar operadores turísticos pequeños, efectivamente con créditos no de montos muy grandes, pero que los ayuden a prepararse para la reapertura, implementar sus diferentes protocolos turísticos. Y dentro de estos 2,000 millones de pesos queremos abrir una bolsa que ya estamos preparando de incentivos económicos para ideas. Y voy a repetir, pero esa palabra me gusta mucho, para ideas inspiradoras que nuestros emprendedores tienen para la reactivación. Entonces vamos a hacer una bolsa de incentivos económicos que se abrirá en el mes de septiembre, dirigida a todos esos emprendedores que efectivamente creen en el turismo. Porque yo creo que aquí nos dimos cuenta todos quienes de pronto vieron una oportunidad y efectivamente esta crisis llegó y dijo: no podemos continuar, nos vamos, cerramos el restaurante, cerramos el hotel y no podemos, aguantamos 5 meses cerrados. Y hay otros que, a pesar de las circunstancias, siguen creyendo firmemente en el turismo, están reinventándose, están promoviendo ideas, están creando iniciativas diferentes. Queremos escucharlos, queremos que plasmen esas ideas en el proyecto y apalancarlos financieramente. Esa va a ser otra de nuestras grandes apuestas que saldrá en el mes de septiembre. También, al igual que todos mis compañeros, yo creo que una de las grandes apuestas son los sellos de bioseguridad. El pasado mes de julio, el ministro de Comercio hizo un anuncio en el municipio de Chía, Cundinamarca, donde nosotros como departamento nos sumamos a un proyecto de Fontur para apalancar sellos de bioseguridad, check-in certificado. Llegaremos a los municipios donde más registro, más empresarios con registro nacional de turismo tengamos, para apalancar sellos como sellos de bioseguridad. Y de la mano de eso presentamos también, y yo creo que aquí comparto lo que dice Erika, nos toca buscar fuentes de financiación. Fontur pues nos ha dado la mano en temas muy importantes. Queremos abrir 2 rutas seguras en la reactivación. Estamos preparando a nuestros prestadores de servicios para que Cundinamarca en la reapertura tenga 2 rutas consolidadas, que una es la ruta por la que atraviesan los municipios de la Leyenda del Dorado en Cundinamarca, que es básicamente Sabana Centro, y la ruta Dulce y Aventura, que es la ruta hacia el Gualibá. Allí vamos a hacer unas rutas en buses seguros con todos los protocolos de bioseguridad, donde iremos llevando personas del sector a visitar los atractivos turísticos, los restaurantes y los hoteles, probando que efectivamente en esos escenarios ya estén funcionando los sellos de bioseguridad. Es un proyecto que vamos a hacer de la mano con Fontur. Fue una iniciativa que construimos en conjunto y esperamos hacia el mes de noviembre, diciembre, poder iniciar con esto, también teniendo la claridad que estamos en una incertidumbre gigantesca, que no sabemos el comportamiento del virus, pero efectivamente tenemos que prepararnos y tenemos que ser optimistas. Finalmente, gracias, doctora Luisa. Qué pena, tenemos restricción de tiempo, ya son las 10 y 11 de la mañana. Quisiera que tuviéramos espacio para una última ronda muy corta, ahí si no es un minuto, son 30 segundos, donde quisiera que fusionáramos 2 preguntas que teníamos para ustedes. La primera es: ¿cuál sería la estrategia para que las personas que no son de la región central decidan visitar el centro del país en sus vacaciones? Y la segunda, ¿si cree usted que tendremos una temporada de fin de año, si es así como la están preparando? Pero como les digo, tratemos de ser muy, muy concisos. Sabemos que queremos atraer todas estas personas que no están
en el centro del país, la gente de Antioquia, de Eje Cafetero, del Valle, de la Costa, de Nariño. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que estos turistas que no son del centro del país consideren venirse para acá en sus vacaciones y si de pronto esas vacaciones puedan ser en el fin de año? Voy a darle la palabra a Erika del Tolima para que nos ayude con esta respuesta. Última ronda antes de que tengamos la intervención de tres preguntas del público que ya estamos seleccionando. Bueno, básicamente dentro de las estrategias que hemos articulado con la región central, con la RAPE, y pues de hecho que queremos agradecerle muchísimo a la doctora Carol por ese apoyo en el Instituto Distrital, puesto que nosotros participamos de la convocatoria con 12 operadores de servicios turísticos del Tolima para establecer esos encadenamientos, esa rueda de negocios, y pues muy oportuna, muy agradecidos por ese espacio, por esa oportunidad. Pienso que en el tema de la importancia de articular esas estrategias está el desarrollo de productos turísticos, el poder justamente articular esas estrategias, que efectivamente estas mesas de trabajo se sigan consolidando, que podamos tener un contacto permanente. Pienso que la virtualidad nos ha ayudado muchísimo. Yo en la Secretaría de Desarrollo Económico tengo otras dos direcciones adicionales, manejamos comercio, servicios y todo el tema de recursos naturales. Yo tengo mi directora que es la doctora Carolina Mora, que de hecho pues ha estado muy, muy en contacto con la doctora Carol. Y por supuesto que estamos muy interesados en el departamento del Tolima de seguir trabajando. Pienso que el turismo ya nos estamos dando cuenta que no podemos trabajarlo nosotros solitos, cada uno allí como intentando competir con las demás regiones, no, sino que esto tenemos que trabajarlo en equipo para poder consolidarnos como región turística importante, visible, llamativa, y que efectivamente logremos traer esa inversión que tanto necesitamos nosotros como departamentos. Y por supuesto, pues todo el tema de sellos, de un turismo bioseguro, sostenible con el ambiente, responsable con el ciudadano, que ya lo hemos mencionado, y bueno, todo el tema de la responsabilidad que nos implica a nosotros como entidades gubernamentales, pues está toda esa articulación de esos productos turísticos. Entonces, pues de manera que nosotros en el Tolima estamos listos, preparados, trabajando fuertemente y abiertos a la interacción con las demás regiones para que efectivamente logremos fortalecer nuestro turismo, porque como lo dice nuestro plan de desarrollo, el Tolima nos une y la región central nos une en torno al turismo. Gracias. Gracias. Doctor Daniel, desde el Huila, ¿cómo vamos a hacer para atraer esos turistas de lo que no es la región central? ¿Y cree usted que vamos a tener una temporada de fin de año vacacional? Tenemos bastantes esperanzas de que finalicemos el año con la visita de turistas. Y desde luego la gran apuesta va encaminada en dos objetivos. El primero, en garantizar los protocolos de bioseguridad para que los ciudadanos que vengan a visitarnos al departamento del Huila pues tengan esa certeza de que aquí en el departamento del Huila los estamos esperando con todos los protocolos de bioseguridad para proteger la vida, que es lo más importante, y desde luego la salud de las personas. Pero también, pues somos bendecidos, contamos con un producto turístico de naturaleza bastante interesante. Aquí en el departamento del Huila lo vamos a esperar con cabañas campestres, con atractivos turísticos que están en las diferentes veredas del departamento del Huila. Aquí quienes nos visiten finalizando el año y desde luego apenas se dé la apertura turística van a sentirse libres, van a descubrir un paraíso que desde luego los va a llenar de felicidad, pero también van a poder de una u otra manera salir de ese encierro en el que nos encontramos en este momento y venir al Huila precisamente a eso, a sentirse libres, a sentirse bien atendidos, pero desde luego a disfrutar de todos estos atractivos de naturaleza que tenemos acá para ustedes. Muchas gracias, doctor Daniel. Doctora Carol, ¿qué expectativa tenemos? Tenemos fin de año y ¿cómo vamos a hacer para atraer a todos estos turistas que no están en la región central? Yo creo que, y tal como lo han dicho, la palabra clave es la preparación. Cuenten que desde las autoridades de turismo y de las secretarías de desarrollo económico de cada uno de los departamentos que hacemos parte de la región de central, tenemos un compromiso altísimo, no solamente para preparar nuestros atractivos, acompañar a nuestros empresarios, sino también para alistarnos en todos los protocolos, tal como lo decía Daniel,
para que precisamente ofertemos unos productos turísticos bioseguros, acompañados precisamente de esas experiencias y de la mejor calidad que pueden encontrar en la región central. Precisamente, pues, todas las tendencias que nos dan la demanda, dice que van a ser viajes cortos de fines de semana, con la familia, con la pareja y los amigos, y pues evidentemente la región central, por su cercanía y variedad de oferta, va a ser una muy buena oportunidad precisamente para salir de todo ese confinamiento. Así que por acá nos vemos todos, precisamente invitando a todos aquellos que nos ven a través de nuestras redes, que tengan la certeza que Bogotá y la región se está preparando para ello. Y en ese marco, todos hemos estamos esperando también que, de acuerdo al comportamiento de la curva y el contagio que tengamos, esperamos que el último trimestre, ya en un modelo de adaptación, esto no va a pasar de la noche a la mañana, sino que ya todos, el servicio del turista, sea precisamente uno de esos tantos nuevos hábitos que nos toca tomar. Por lo tanto, los esperamos para una oferta también navideña, de festivales, de música, de arte, de vivir la naturaleza también hacia final de año, donde esperamos que, primero que todo, la apertura terrestre entre nuestros departamentos ojalá se dé. Como les digo, depende mucho de la curva y de las curvas de contagio que tengamos, y ojalá pues la apertura aérea progresiva que nos permitirá más adelante generar también una mayor derrama y una mayor oferta hacia no solamente las otras regiones del país, sino ojalá a nivel internacional para el 2021. Gracias, doctora Carol. Doctora Mónica, en el meta, ¿qué piensan? ¿Tendremos fin de año y cómo vamos a hacer para que la gente nos visite? Bueno, ojalá la estrategia fuera la fórmula que nos garantizara la afluencia de visitantes al centro del país. Sin embargo, pienso que es el camino menos incierto. De manera que considero que para motivar la visita de turistas al centro del país debemos realizar una construcción conjunta de promoción de destino y una reconfiguración total de nuestra oferta de cara a la nueva realidad social, con todos los protocolos de bioseguridad. Desarrollar todas las herramientas necesarias para definir los productos que van a complementarnos entre los diferentes departamentos y capital. Este esfuerzo debe ir encaminado a vendernos como un solo destino turístico, con diferentes opciones y diferentes circuitos. Y si generamos nosotros una verdadera dinámica de articulación, de un trabajo conjunto, de una construcción colectiva, realmente nos podremos convertir en un destino mucho más atractivo y competitivo, y así nos pueden escoger más fácil los posibles turistas de La Guajira, del Valle, del Eje Cafetero. Somos 5 departamentos, una gran capital que debe ser la articuladora. Yo siempre he creído que Bogotá define nuestro rumbo, donde en este conjunto se confluye tanto páramos como llanura, y en medio de ello contamos con unos escenarios, con una gastronomía, con la mamona, la yaca, con la carne a la perra, con las cascadas, con el indio acostado de mesetas, con esa riqueza hídrica que cuenta el departamento del Meta. Tenemos, nuevamente hablo de El Cañón, el Bioparque Los Ocarros, al que también le vamos a hacer un aporte significativo, porque pues la crisis lo ha llevado al borde, ¿no? Y frente a si creemos que vamos a tener una temporada del fin de año, espero y anhelo que sí, por nuestro sector. Realmente no podemos seguir paralizados. Sin embargo, esto depende definitivamente de la evolución de la pandemia a nivel nacional y obviamente de las directrices que tomen los gobiernos, tanto nacional como los locales. Estamos muy expectantes realmente. Necesitamos que se reinicie el turismo porque está muy, muy mal. Estamos pasando la etapa más amarga. Estamos desapareciendo muchísimos empleos, muchísimos emprendimientos, de manera pues que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que realmente a final de año podamos estar ofreciendo nuestros servicios con total calidad, con total seguridad, con todas las normas que
permitan una percepción de muchísima seguridad para el visitante. Muchas gracias. Nos cuentan que estamos llegando al final de nuestra transmisión. Las personas que hicieron preguntas por el chat se las estaremos contestando también directamente a través del chat. Nuestros directores les estarán contestando. Rápidamente, para cerrar, doctora Luisa y doctor Antonio, ¿tendremos temporada de fin de año? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que ya nos toca ir cerrando. Qué pena porque ya yo creo que se acaba el tiempo. Yo tengo toda la fe que sí tenemos, pero va a ser una reapertura paulatina y acá las personas que estamos tenemos que trabajar para organizar la oferta en conjunto de los departamentos. Efectivamente, tenemos que ir hacia un turismo no masivo, no invasivo y un turismo sostenible. Yo creo que esa es una conclusión para no demorarme porque quisiéramos seguir aquí hablando muchos temas más. Mil gracias a ustedes, al Distrito Capital, a la doctora Carol Fajardo por esta invitación tan maravillosa y esa es la gran apuesta, un turismo sostenible con una gran apuesta de la región central. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Antonio. Para cerrar este conversatorio, ¿tendremos temporada de fin de año? Bueno, yo diría que primero que todo tenemos que seguir preparando a nuestros operadores, todos organizados con buena diversificación de producto, buen empaquetamiento y organizar nuestras estrategias de promoción todos. Finalmente, lógicamente, que incrementar el mayor número de sellos de bioseguridad en la región central. En Boyacá seguramente vamos a tener un turismo interno, vamos a seguir con nuestros alumbrados navideños, vamos a hacer nuestros festivales durante todo el año. La doctora lo dijo, va a haber mucha alegría, mucha fiesta, mucho ánimo y el mejoramiento de la economía desde todos sus frentes, como se pueda. Incertidumbre total, pero toca seguir avanzando. Doctora Carol y a todos compañeros, muchas gracias. Gracias, doctor Antonio, y gracias a todos nuestros panelistas el día de hoy, directores de turismo. Ha sido un placer tenerlos esta mañana aquí con nosotros desde el IDT y decirles que continuaremos trabajando por construir esta Bogotá y la región el mejor destino para visitar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Juan José Lamar, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo, a la doctora Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, y a todos los panelistas del conversatorio por compartir su conocimiento a todos los asistentes a esta conferencia. Reiteramos que el IDT está comprometido con todos ustedes para impulsar y reactivar el sector turístico de nuestro país. Así que los invitamos a todos a seguir conectados a la Semana Virtual del Turismo 2020 a través de nuestro Facebook Live, porque enseguida tendremos la participación del doctor Julián Guerrero, viceministro de Turismo, con la conferencia Programas y Estrategias del Gobierno Nacional para Apoyar a Empresas del Sector Turístico. Feliz resto de día.